Nos hemos encontrado con algo, mira. No. Mira, sé que hay ahí. Perdona por no quererte, ya lo tenéis. O sea, su libro es súper, súper chulo, así que si no lo tenéis, lo tenéis que comprar. Pero mirad, aquí pone Natsuki Sei. Y está aquí. Está ahí. Y está aquí. ¡Qué vergüenza! Espera, espera, más vergüenza vas a pasar cuando... ¡Está aquí! ¡Y está aquí! Vale, ya está, estoy flipando. Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi viaje a Valencia. Espero que ya disfrutéis conmigo. ¿Estáis listos? Buenos días a todos y bienvenidos al vlog de Valencia, al vlog enseñándoos un poquito cómo es Valencia, cómo va a ser nuestro viaje. Acabamos de llegar hoy, estamos agotados, yo estoy agotada, pero hoy quiere ver toda Valencia, así que todos y capturar Pokémon. Todos estos pianos que estáis viendo se os debéis en gran parte a él. Y nada, decir que está siendo muy bonito. En cuanto al evento, me esperaba más, y la verdad, o sea, tenemos aquí las pulseras de evento. Me esperaba algo más, quizá en los próximos días me convenza más. Y Sei no está aquí por ahora, pero no os preocupéis porque la veréis más adelante. Estoy muy emocionada y quiero compartir este viaje con vosotros. Pero antes de nada, deciros que si queréis editar de novio con este señorito que tengo aquí al costado, ¿cuántos likes tienen que dejar? No, yes. ¿Dos likes? No, pues no, no. Dos likes. 2000 likes. 2000 likes y tendremos el tag de novio, que ya es hora, o sea, yo creo que ha llegado el momento de hacerlo. ¡No huyas! Ya sabéis, 2000 likes para no dejar de huir. Segundo día en Valencia. Tras desayunar y ducharme, decidí maquillarme, y ya que nunca había visto el proceso de cómo es maquillarme, pues pensé que podría ser divertido hacerlo, así que yo he grabado y aquí lo tenéis a cámara súper rápida. ¿Qué os parece? Algún día me grabaré intentando imitar un tutorial de maquillaje a ver si lo consigo. ¿Os gusta la idea? Camino de Adrinja, me siento un poco rara porque Sei me ha pintado los labios de rojo. Sei que está por ahí. A ¡hola! Ver. No se enfoca. ¡Uy, qué risa más sensual! Bueno, pues eso, nos vemos en Adrinja. Hoy sí que grabaré un poco si veo que va bien. Es que ayer no había mucha cosa y la verdad es que no me apeteció grabar. Y nada, que nos vemos en un ratito en Adrinja. Y no sé si seguiré teniendo los labios rojos. ¿Os gusta? Dejadme en los comentarios. Bueno, pues estamos por aquí. Aquí tengo que hacer un inciso, y es que no sé si os estáis dando cuenta. A ver, os voy a dar un segundo para que lo apreciéis. ¡Exacto! Ahora ya no tengo pintada la parte de abajo de los labios, pero ya de arriba sí. Lo que pasa es que resulta que tengo una manía de... Como jamás me pinto los labios, no lo sabía. Y es que tengo la manía de chuparme el labio inferior constantemente, constantemente. Y resulta pues, que me comí el pintalabios. Pero bueno, cosas que pasan, y al menos he aprendido que tengo una manía más. Y hago bien en no pintarme jamás los labios. No me queda bien. Tío ya. ¡Hola! Y se nos acaba de colar un unicornio por ahí. Y la verdad es que pues tampoco hay tantas cosas, pero está siendo más o menos. Vamos a ir a sitios frikis, ¿verdad? Ahora. Mira, tenemos a David por aquí. ¿Te lo estás pasando bien, David? Vamos a ir a tiendas frikis. Ah. Pues nada, un poco para que veáis un poco cómo es Adrinja. Voy a grabar un poquito, unos pianos. Pero es mía. Sí.
Yernak y de repente nos hemos encontrado con algo. Mira. No. Mira, sé que hay ahí. Perdona por no quererte, ya lo tenéis. O sea, su libro es súper, súper chulo, así que si no lo tenéis, lo tenéis que comprar. Pero mirad, aquí pone Natsuki Sei. Y está aquí. Está ahí. Y está aquí. ¡Qué vergüenza! Espera, espera, más vergüenza vas a pasar cuando. ¡Está aquí! ¡Y está aquí! Vale, ya está, estoy flipando. Sei me ha regalado este sobre tan chulo de Yugi, me lo va a abrir ella para ver si me da suerte. A ver. Ahora vais a de toca acá. Cosas que salgan cosas chulis. Vamos a ver. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Esto es bueno o es malo? Es Garagna, tengo varios. Igual me hago un mazo de Garagna. Me... Ritual de ángel mecánico, no lo sé. Aya cifrada, no lo sé. Uy, ese tiene muy buena pinta. Es un... Pues hay una sincronía. Es una sincro. Fusión de péndulo. ¡Hola! Sí. Qué guay. Tiene muy buena pinta. Vale, vale, pues ahora me vas a abrir estos otros dos sobres a ver si me das suerte. Yo me quedo este, no es mío. Es mío de mí. Aquí es mío de mí, sí. ¿Ves? Es mío de mí. Venga, venga. Magia. No sé qué es eso, pero bueno, es de efecto rápido. Doble cifrado, tampoco conozco. Área cifrada, tampoco conozco. Espectro cifrado, parece que todo es igual. Y un ritual. Ah, puede ser interesante. ¿Abro el otro? Sí. Y el último sobre. ¿Crees que me va a salir un Raigeki? Esa carta que más quiero. Ya tengo una, quiero otra. No. Vale, esa confianza significa que sí que va a salir un Raigeki. Me la meto bien. O sea, métete yo, posicioné y eso. Un guargo rojo. ¡Hola! Tiene buena pinta. Y otro sincro. Un cuberno rojo. Mira, esto que es la imagen de Piro. Ciberturón. Ciberestrella. Uy, hoy sí parece muy chulo. Raptor gemelo cifrado. Ya está, ¿no? Sí, pues no me han salido malas cartas, ¿eh, David? ¿Qué opinas? Está bien. Ahora quieres tú este sobre, ¿verdad? Bien. Sobres de esos, ¿verdad? Son míos. No. Es mío, de mí. Bueno, pues ya estamos en el coche. Estamos en el último día. Nos vamos a volver hoy. Pero la verdad es que he grabado un poquito. Espero que ya hayáis visto cosas. Pero he grabado un poquito porque he estado disfrutando a tope. Sobre todo de esta chica de por aquí. ¡Ay, ya! Y nada, que nos hemos pasado muy bien, ¿verdad, Sei? Porque no estoy en la asociación. Porque no sé, porque me gusta enfocarte en tu boca. Tengo un desconocido al lado. Vaya, ¿y tú quién eres? Hola, yo soy Haku. Vaya, pues aquí tenéis a Haku y a Ginta. ¡Hikari, hola! ¡Hay que sonreír siempre! Bueno, chicos, pues nada, espero que lo hayáis pasado muy bien. No sé exactamente lo que hay en este vlog. Ha sido un poco improvisado y quería hacer más cosas, pero bueno. También fuimos a una tienda friki y compramos yugis. Si queréis feria, dejaros en los comentarios y demás. Y nada, que estoy muy emocionada y muy feliz de haber pasado unos días por aquí. Y muy pronto, como habéis llegado a la meta de retweets, habrá el 24 horas diciendo que sí a todo. Y David, este aquí, me pedirá cosas. Pero serás bueno, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Nya! ¡Despediros! En este viaje hicimos muchas, muchas cosas que no hemos grabado, como por ejemplo cuando fuimos al centro comercial de Bonaire y allí conocimos a Yandere y volvimos a ver a Aiba, que me gustó muchísimo veros. Dentro de poco haré otro vídeo enseñando los regalitos, ¿ya? Y anunciando una cosa, así que no os preocupéis que esos regalitos ya vais a ver pronto. Y también me gustaría deciros que muchas gracias a todos por seguir ahí día a día apoyándome. Estoy cada vez más feliz, tengo muchas ganas de hacer cosas. Sé que vais a apoyar este vídeo porque sois maravillosos. Y quiero que me dejéis en los comentarios qué más os gustaría ver. Aparte de los vlogs normales, vlogs 24 horas, no sé, quiero saber qué es todo lo que queréis ver. Dentro de muy poco también voy a hacer, bueno, en cuanto me mude, porque dentro de poco me mudo, haré también un vídeo bañando a Dana, pero en una bañera. Estoy muy emocionada, siento no haber grabado más, pero estuve disfrutando a fondo y bueno, pues me olvidé un poco de grabar, poco a poco cogeré la costumbre de sacar más de la cámara, pero espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como disfruté yo del viaje. Muchas gracias a todos por vuestro amor, por vuestro apoyo, por vuestra compañía y nos vemos mañana con más y mejor. Muchas gracias y adiós, ñac.